Este es el sombrero y la gabardina y las gafas de mi padre. Mi padre se fumó el último puro 24 horas antes de morir. Estuvo fumando constantemente habanos y, bueno, la verdad es que no le hizo caso al médico, que es el único modo de mantener una vida larga y eso. Estuvo 96 años sin hacerle ningún caso al médico. Estos son autorretratos suyos. Estaba constantemente, bueno, tenía bastantes facetas. Una de ellas, y es la primera, que aquí tenemos sus primeros dibujos, era de dibujante humorístico. Hacía chistes para los periódicos de la época, fundamentalmente para El Amanecer, al tiempo que era taxista por las noches y por los días dibujaba. Aquí, pues, podemos ver, esto es un autorretrato suyo, y aquí está el primer dibujo, que lo pone aquí, es por aquí, mi primer dibujo impreso. En aquella época yo ya era taxista. Bueno, a ver, estamos hablando del año 1951, es la primera vez que le publican un dibujo, que es un bar, que era el Volante Aragonés. Bueno, era un bar, una especie de asociación de conductores y tal, con su vinculación. Esto es los almacenes Briceño, entonces eran muy importantes, no había móviles. Y claro, si querías vender una lavadora, alguien la tenía que dibujar, decir de cuánto valía y no sé qué. Y esto es un boceto original y otras reproducciones. Estos son a los años 60 ya, 10 años después, carteles, porque él tenía bastante vinculación con Cáritas y dibujaba cara al público en el teatro para recuperar cuando había que conseguir dinero para las inundaciones de Valencia o eso. Hacían una especie de espectáculo que se llamaba El Arte al Servicio de la Caridad. Estos son también, esto, volvemos otra vez a los años 50, papeles de estampados de ultramarinos, bocetos de carteles de fiestas. Esto en concreto es la portada del especial 12 de octubre para el periódico Amanecer. Este es el original. Y estos son fiestas en concreto de Calatayud o de, con sus bocetos. Porque claro, es que ahora, si tenemos que dibujar cualquier imagen, podemos ir a internet y podemos encontrar todos los tigres que nos dé la gana. Pero entonces había que tener un archivo enorme para poder, porque te encargaban el trabajo de un día para otro. Y entonces los registros eran enormes. Aquí, en este otro paño, es su faceta como diseñador y decorador de locales comerciales y, en este caso, de stands para las ferias de muestras. Las ferias de muestras en España se pasa del recao al marketing en un año. O sea, empiezan a aparecer la publicidad, que es la gran revolución española, con la apertura, y entonces es necesario que un montón de profesionales sean capaces no solo de construir, sino de diseñar y rotular a mano los stands donde se van a vender, pues, todo tipo de cosas. Esto es un escaparate que también se empiezan a diseñar porque la publicidad empieza a tener cada vez más valor. Esta es una faceta que, desgraciadamente, aunque es a lo que más tiempo dedicó, que era su faceta como pintor decorador de aparatos de feria. Él era el que pintaba realmente las cuevas del horror, los telones de los circos y tal. Pero claro, obviamente esto estaba a la intemperie, se montaba y se desmontaba, y la vida útil, pues, de una fachada de un aparato de feria o de la decoración, pues, eran unos años y luego se destruía. Esto en concreto son diseños hechos para Industria Sada, que era una industria en Huesca, de futuros aparatos de feria y futuros muñecos para la feria. Zaragoza, hay mucha gente que no lo sabe, fue una potencia mundial en la fabricación de aparatos de feria. Por ejemplo, hubo un fabricante de pistas de rotor de choque, Alejandro Pérez Guerra, que construyó tantas que saturó el mercado mundial. La que hay en Chernóbil, cuando esa es de Alejandro Pérez Guerra, y bueno, Isafec y Roy y tal. Entonces, hacían falta pintores decoradores y mi padre era el principal en Zaragoza. Aquí estamos con chistes. Estos son los chistes que él empieza a publicar, que empieza con la Eusebia y el Ezequiel, año 50. Luego otros personajes
que se inventa son los maceros de la audiencia, las dos esculturas de Atlantis que hay en la puerta, que los llama Mendo y Bruto. Y luego en Torremolinos, porque él se va a Torremolinos a pasar una temporada, inventa otro personaje que es Chanquete, que es una especie de niño pescador. Y bueno, pues él siempre hace chistes, pero su personaje fundamental y que más tiempo dedica es al tío Zambombo, que era el personaje este gordo. Diseñó el Pedro Saputo, otro personaje, pero ya el periódico donde él publicaba desapareció, estaba pintando aparatos de feria, en fin, bueno. También cuando diseñaba las atracciones, pues hacía pequeñas maquetas. Este, por ejemplo, es un tobogán jirafa. Él diseñó y ejecutó el primer tragachicos de, bueno, el primero no, el segundo, tragachicos de Zaragoza, que era el tío Zambombo, fue bastante conocido, pero estuvo desde el año 60 hasta el 70 y bastantes, y el ayuntamiento pues le estorbaba en un almacén y lo quemó. Y ahora hay otro que han hecho nuevo y tal, pero eso. Estos son diseños de cajas para las industrias del cartonaje que había en Zaragoza, donde se hacían el cartón para los, en este caso son bocetos para juegos de niñas, de juegos de café y tal. Diseños de autobuses para una empresa que había en Zaragoza que trajo un italiano. Estos son bocetos para lo mismo que esto. Y aquí esta otra faceta, pues es de dibujante y fue profesor de rotulación un tiempo y diseñó su propio método de rotulación, que es ese de la esquina. Él hizo un pequeño método cuando al final de su carrera fue contratado de profesor de rotulación a pincel, lo cual ya era un oxímoron porque ya empezaban los vinilos. Hizo un método, estos son los originales de ese método, apuntes de perros, porque él salía mucho a dibujar con su perro y hacía otros apuntes. Bueno, es una especie de tutti frutti de alguien que se ocupó de mil cosas y de ninguna. Esto es su faceta como pintor de cuadros. Hizo solo en Torremolinos, firmó un contrato para hacer 1000 cuadros. No los llegó a hacer porque le convenció a un constructor de que los apartamentos se entregaban con los cuadros colgados. Porque es una particularidad. Mi padre le dejaba hablar y le convencía de cualquier cosa por bizarra que fuese. Y entonces le pagaba al igual que a los aparejadores y al arquitecto, le pagaban al pintor, porque era muy divertido, estaba siempre de cachondeo y eso. Y entonces él llegó a hacer, no 1000, pero sí 400. Firmó un contrato para... Entonces se hacía en Torremolinos 21 cuadros semanales. Pintaba por las noches murales para los sitios así de moda y tal. Y luego aún le daba tiempo a hacer lo que él llamaba cartulinas, que eran dibujos de burritos y tal, para que los hippies de la época los vendieran diciendo que los habían hecho ellos. Y además mandaba dinero a casa, bueno, y además le sobraba tiempo para todo, ¿eh? Y siempre estaba de buen humor, una cosa muy importante. Y en esta pared pues se ha querido representar sus 1000 estilos como pintor, eran 1000 y ninguno, porque claro, se supone que el único aspecto del que se ocupan los historiadores es del aspecto artístico, porque, y bueno, pues a la vez que este señor estaba haciendo todo esto, Marcel Duchamp había puesto un urinario de canto y se estaba haciendo famoso. Es decir, esta exposición quiere ser un homenaje no solo a mi padre, sino a los centenares de pintores, dibujantes, ilustradores que en toda Europa y en Estados Unidos y en todo el mundo convertían cualquier cosa que se les encargaba en imagen en cualquier soporte, sea este pared, furgoneta, autobús o publicidad de cine. Pintores que por otra parte eran absolutamente, pasa un poco con los periódicos, que parece que no los escribe nadie, pues sí, los escribe alguien, o los ilustradores o dibujantes de cuentos, o pues yo qué sé, yo soy un obseso de las revistas primeras de ilustración. Cuando te coges las revistas de ilustración española iberoamericana o las revistas francesas de la Revolución y tal, salen excelentes dibujantes y pintores que todo el mundo ignora quiénes son. Pero sin embargo tenemos que saber quién es Matisse, Picasso, porque si no te suspenden. Quiero decir, ha habido un mundo enorme de escritores, de pintores, de artistas que no han sido seleccionados para que nos metan en la cabeza en el instituto lo que nos tenemos que saber, que si no nos suspenden, vamos.